Señores y señores, estamos, estamos aquí hoy en Rincón Deportivo. Nos ha costado trabajo y ahora se lo voy a explicar, pero finalmente bueno, pues hemos conseguido contrarreloj eh, juntar todas las piezas para poder sacar un programa y tratar de hacerlo lo más interesante posible. Ustedes verían a lo largo de la noche de ayer y de la mañana de hoy en, en la página web rincón deportivo que hoy estarían en este programa tanto Edu Osorio como Jorge Sanabria. No ha podido ser así a medias, porque, bueno, había una indisposición de última hora. Estamos esperando la llegada de Edu Osorio, la estamos esperando, vamos a ver si le da tiempo a estar aquí acompañándonos, pero el que ha venido, eh, yo le pido a su familia que no pida rescate, que lo voy a devolver, al que he secuestrado hace un ratito, ha sido Alberto Lazarte. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto de los secuestros, esto que te hago, ¿cómo lo llevas? cuatro Express, ¿no?... ...bueno, está viendo fútbol y... ...hacemos un paréntesis para seguir hablando de lo mismo... ...bueno, pues... ...agradecerte, por supuesto que hayas estado aquí... ...porque, bueno, si no hubiese sido por, por Alberto... ...hoy hubiésemos tenido serios problemas para, para... poder estar aquí y hablar de la... ...de la actualidad del... ...del Linares deportivo... Eh, vamos a aprovechar ahora que no está él aquí... ...háblame un poquito de Edu, porque... ...es un chaval que aún no hemos visto en Liga... ...pero que sí se ha visto en Copa... Ya ha podido disputar 90 minutos en Linarejo y ha llamado muchísimo la, la atención. Bueno, Edu es un futbolista, un central un poco atípico, porque es un jugador con, con buena salida a balón, un jugador bastante inteligente, eh, es un, un líder a pesar de la edad que tiene. Siempre en la categoría inferior del Jaén ha sido el jugador más destacado eh, en su equipo. El año pasado, en el filial era uno de los, de los más representativos. Yo creo que. Que, que aquí quizá va a encontrar lo que le puede faltar, que es esa veteranía, esa mala leche, ese, esa picardía de una categoría en la que, evidentemente, los delanteros ya empiezan a tener nombre, a ser eh, delanteros eh, hechos. Y yo creo que, por ejemplo, otro día con, con Gallego tuvo una buena piedra de toque. Y, y creo que el Linares le va a servir a Edu para crecer y el al Linares para, para tratar de tener un. Un lugar donde, donde crecer como futbolista, por supuesto. <laughs> eh, tenemos ya aquí a, a Edu, que se va a ir sentando. <laughs> se va a ir sentando, esto es lo que tienen los directos. Aquí están viendo ustedes la cabecilla de Edu a sonar. Eh, estábamos hablando de él, eh, vamos a aprovechar que, bueno, ya como ha venido, ya no vamos a dejar de hablar de él, porque lo estábamos poniendo fino. y... Y mientras bueno, pues los compañeros de realización y tal le ponen el micrófono, pues yo les voy a ir contando las últimas novedades. Mañana a 6 de la tarde el equipo se va a enfrentar al Huetor Es un partido fundamental, importantísimo, se disputa en Linarejo, como todos ustedes saben. Y el próximo miércoles tenemos Copa nuevamente frente a un equipo de Segunda División B. Casi, casi nos quedamos sin escenario. Eh, frente a un equipo de Segunda División B como el Granada B. Ni que decir hace falta que estará allí el equipo de Televisión Linares a las 5 de la tarde. Además, eh, quiero aprovechar, ahora que me acuerdo, para mandar un mensaje de ánimo y de apoyo a los dos futbolistas lesionados de la plantilla, tanto a Vicente como a David Ru. Lo de David Ru ya es el colmo de la mala suerte, pero bueno, hay que estar ahí apoyándolo y dándole ánimo. Eh, se ha hecho un eguince de tobillo, va para un mes largo. Y bueno, decir, hablando del tema del próximo partido ante el Granada B que el Linares deportivo ha perdido un lateral izquierdo, pero Televisión Linares ha ganado un comentarista para ese partido frente al Granada B. Estará David Rubo haciendo los comentarios técnicos del del encuentro. Edu, buenas no, tardes. Si, si damos permiso, sí, ¿no? Vale, pero, pero, <laughs> ya estamos, ya nos vamos a poner -miki. <laughs> Nada, hombre, por supuesto. <laughs> buenas tardes. Buenas tardes. Ha venido gracioso. O sea, ha desayunado un payaso hoy, ¿eh? el director de deportivo. <laughs> ¿Qué tal? Muy bien. Aquí corriendo para venir a la tele, eh, todo express, todo a última hora. Te agradezco que estés aquí, por supuesto. Gracias a vosotros por, por llamarme. Estábamos hablando con, con Alberto de, de qué puedes aportar al, al equipo. Tú no lo has escuchado. Dinos tú qué le puedes aportar a, a este lineal de deportivo. Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque con 21 años, una persona que llega a un equipo con esa identidad y con esos jugadores tan veteranos, unos y otros con... Tantos partidos jugando en tercera división y en segunda vez, pues es difícil aportar cosas, ¿no? Pero bueno, vengo con mucha ilusión, con ganas de demostrar lo que intento hacer, que es jugar fútbol lo mejor posible. Y nada, aprender. Sobre todo, tengo que aprender yo más de ellos que ellos de mí. Uh -huh. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de ti, eh, y creo que no he sido el, el único, porque bueno, en Linarejo solo has disputado los 90 minutos de Copa frente al Loja, pero los aficionados que te vieron en la final de Copa frente al Porcuna, que te han visto en algún otro encuentro de Copa como en Las Navas, eh, coinciden en lo que yo digo, eso de, de que estás jugando, pero estás constantemente ordenando, mandando, dialogando. Quizás esos son la experiencia o los galones que te da el haber sido el capitán del, del filial del Real ¿eh? Bueno, la verdad es que algo de parte sí es sí eso, porque llevo dos años en el Jaén B, ¿no? y entonces el primer año pues, siempre el entrador ha confiado mucho en mí, me ha dado esa confianza de ser uno de los capitanes dentro y fuera. Y entonces, sobre todo el año pasado, sí fui el capitán y el inculcar a esa gente joven que sube, ¿no? una categoría nueva, pues siempre tienes que ponerte el mono de trabajo y ayudar a esos chavales, y entonces es como... como que viene de serie, ¿no? Esa uh -huh. gana de, de estar metido en el campo, de ayudar a los compañeros, de que salga todo bien, intensidad, y bueno, sí, es... una de las cosas que que me hizo estar en el Bay, esa experiencia. Uh -huh. Es complicado cambiar el rol eh, de ser el veterano, entre comillas, porque con 20 años que tenía, el veterano de la plantilla a ser el más joven o de los más jóvenes de la plantilla, ese rol es complicado cambiarlo, el sí. Sí, la verdad es que sí, porque a lo que tú has dicho, estar rodeado de gente de dos o 3 años menos que tú, pues te hace sentirte tú mayor, darle consejos a ellos, y luego venía una plantilla que era el más joven, pues sí que es verdad que en vez de dar tú los consejos, eres el que los recibe. ¿no? Y, pero muy contento porque aprendes, aprendes, el día a día se aprende mucho y la gente está yo creo lo que percibo es que está muy contenta conmigo y me ayuda en todo el momento cualquier pase malo algún error que tenga siempre está uno encima mía Edu ¿eh? no pasa nada Edu ánimo, ánimo y eso pues es de agradecer Además el otro día hiciste de capitán durante 15 o 20 minutos con Enrique. Se te veía dialogando mucho, hablando mucho con él. Sí, porque la verdad es que intento transmitirle a los chavales, que en este caso tienen un año o dos menos <laughs> que yo, lo que me transmiten mi compañero a mí. Una pregunta eh, que me crea curiosidad. ¿Cuando ¿Tú, tú, ¿tú te acuerdas de cuando Chico jugaban en el Jaime? No. ¿No te acuerdas, no? No me acuerdo. Es que te iba a decir, ¿te imaginabas tú jugando con Chico alguna vez? Pero claro, eras tan pequeño que ni, que ni te acuerdas, pilla, oye, sí. porque lo de chico hace ya Alberto lo al menos 14 o 15 años. ¿no? Me pilla que así a mí también. Claro. Sí, a mí me pilla también vagamente. Entre otras cosas porque no era yo muy de ver los partidos del Real Ni era ni soy, las cosas como son. ¿no? Pero sí que lo recuerdo muy vagamente. Pero yo, porque sí que sabemos que bueno, Lopito, por ejemplo, eh, tiene una foto de portero que era así de chico. Y tiene una foto precisamente justo con, con Chico, con chico eh, posando. Por eso le preguntaba a Edu si, si a él recordaba a, a, al chico futbolista. No te voy a preguntar quién es el culpable porque no lo tenemos muy lejos, pero sí que hay una pregunta que te tengo que hacer obligatoriamente, quizás a lo mejor un poquito incómoda. Eh, ¿Qué te hace dejar el Real Jaén siendo el capitán? del filial y con proyección y hablando a la gente muy bien de ti porque en Jaén se habla muy bien de ti de qué te hace cambiar de aires para venir a Linares. Pues yo creo que la palabra que lo define es confianza. Llevo mucho tiempo ahí en el Jaén. Permíteme que te interrumpa. La persona que te trajo a Linares también mm, habló de esa palabra. Sí, sigue, sigue. <laughs> pues que me he tirado prácticamente toda la vida en el Jaén, ¿no? Y entonces creo que haciéndolo bien, muy contento, siempre me han tratado también de manera excepcional. Lo que pasa es que quizá en este último paso, hace unos, unos meses, pues yo buscaba, unas, creía que me iban a buscar la mejor salida para mí, pero yo sentí que no confiaban en mí. Entonces llegó una persona, en este caso Alberto Lasarte, que confió en mí y aparte de que Alberto confió en mí, creo que el club también confió en mí, el, club, el Linares Deportivo, y hasta ahora no tengo ninguna pega hacia ellos porque, desde el primer momento hasta hoy, me han demostrado de que si sí, confías en mí, tanto desde el más arriba, del que está más abajo. Uh -huh. Y tienes que aguantar muchas bromillas, muchos cachondeitos con los amigatas de allí, por Sí, la verdad es que, que siempre te hacen alguna que otra, pero bueno, uh -huh. te acostumbras. Tú eres como ingenio de los que sale a pasear el perro con el chándal del Linares. El otro día con Alberto coincidimos que me dijo: Va con el chanda del Linares, por ahí dije, no pasa nada. Esperemos no tener ningún problema. No pasa nada porque eh, eso es sentirse orgulloso de los colores que de los colores que uno que uno viste. Eh, Alberto, vamos a centrarnos un poquito en, en los partidos que vienen de liga, porque bueno, mañana es una jornada que yo creo muy importante. Eh, teniendo en cuenta los enfrentamientos de los rivales, eh, ganando el hueco bueno, pues el San Pedro tiene un partido complicado frente al malagueño en, en el campo federativo. Loja viene a los Villares. El Vélez no recuerdo con quién, pero tampoco era un Vélez. Vélez Vélez Villacarrillo. Es decir, que, que si se gana el cuator, incluso a lo mejor se puede hacer un pequeño hueco. ¿no? Sí, yo Totalmente. creo que quizás nuestra mejor meta es mirarnos nosotros mismos por lo que hemos demostrado hasta ahora, que, que prácticamente no estamos teniendo que hablar de este equipo nos puede pasar, no nos puede pasar, sino que la dinámica del equipo en sí es buena. Eh, yo creo que son diferentes pruebas que estamos superando. En Maracena hablamos de un equipo alegre, joven, un campo grande. Eh, un equipo que propone y que si éramos capaces de quitar el balón, como así fue, conseguiríamos ganarles. Por ahora vamos a, otra vez al por opuesto. Hemos vivido la delarquía, ahora vivimos un equipo que no encaja un gol fuera de casa, un equipo muy complicado, muy duro a balón parado, que apenas comete errores, que apenas hace concesiones, que no le crean ocasiones y que quizá le falta un poco de dinámica ofensiva, con lo cual es otra piedra más en el camino que tendremos que sufrir. Esperamos que defensivamente estén bien y yo creo que vamos a tener que romper otra muralla defensiva con nuestra arma, lo cual algo bonito. Y como tú bien dices, y si además hay partidos complicados, Malagueño-San Pedro, como dices, que el San Pedro puede desengancharse un poco, si eh, por lo menos de cara a nosotros, ¿no? al, de, al partido de la semana que viene. Pero ojo a los malagueños si no gana o al Mancharrá. Están 8 o 5 puntos y a la distancia... Queda mucho, pero son importantes. Yo no he visto ningún equipo que pueda recuperar los otros 15 16 puntos. Es muy difícil, ¿no? Además, bueno, la semana que viene el desplazamiento también estará allí Televisión Linares, sábado 6 de la tarde es a San Pedro. Es decir, que en caso de que mañana ganase Linares Deportivo y San Pedro o que los dos repitiesen el resultado eh, en caso de un pinchazo en San Pedro te pueden recortar. Entonces, por eso se hace más ...importante aún en el encuentro de mañana... ...sí, sobre todo por la dinámica... ...más que los puntos... ...porque pase lo que pase... ...bueno, yo creo que... ...que al final vamos a estar los dos equipos ahí... ...yo veo a San Pedro... ...con entidad para poder hacer liguilla... ...más el, lo anímico... Eh, ...si ellos salen tocado al margueño... ...y nosotros nos afianzamos con la victoria en Guatortaja... ...es un campo que nos viene bien... ...San Pedro es un campo grande... ...no tenemos el hándicap de tener que, que viajar de... ...de madrugada por, por el horario del partido... Y bueno, y teniendo en cuenta que presumiblemente tampoco vamos a desgastar muchos jugadores en el partido de Granada B, pues yo creo que, que se va a ver un partido y de aquí animo a la gente que tanto nos visite este domingo como se animen a ir a San Pedro a echar el día y que, que animen a su equipo porque van a ser dos partidos. Estamos pasando una fase del calendario que si la gente eh, mirara final de temporada, estamos pasando... Partidos con rivales muy duros, incluso el alquián que a pesar de estar abajo, es una salida de la más complicada. Entonces, cuidado porque estos dos partidos que nos quedan son quizás de los dos equipos más difíciles que hay en la liga. Uh -huh. Y hablando un poquito de la Copa, partido miércoles 5 de la tarde, vuelvo a repetirlo, que luego dicen, es que no lo decís, allí está la televisión Linares, 5 de la tarde el miércoles. Eh, para poder contarle todo lo que suceda en el, en el campo del Granada B, que por cierto se juega muy cerquita del Estadio de los Cármenes, no recuerdo el nombre. Y sí, Blanca, un complejo Nuñez deportivo Blanco. que hay frente al estadio. Efectivamente, a 300 metros aproximadamente del Estadio de los Cármenes, lo digo para quien se quiera desplazar. Eh, partido en el cual, bueno, pues teóricamente juegan los titulares en Copa, pero tenemos en cuenta que tras la baja de Calderón y las lesiones de David y Vicente, pues algún futbolista tendrá que repetir. Aunque también está la opción de subir chavales del, del filial. Quizá pueda pesar ese partido de, de Copa. A ver, hemos intentado hacer lo posible, por, puesto que ya nos hemos comprometido con San Pedro para jugar el sábado. Que no es gusto lo de jugar el sábado. Lo de jugar el sábado tiene dos razones. La primera, que el Marbella, tanto este domingo como el domingo que viene como el siguiente, va a jugar en San Pedro. Entonces nos dijeron, si queréis jugar el domingo, el Marbella lo va a pisar el sábado. Preferimos nosotros pisar el campo primero que nos lo dejen. ...hecho un, un asco el campo ¿no?... ...a partir de ahí pues evidentemente si podíamos evitar hacer noches... ...de jugar a las 12 de la mañana, jugar a las 6 de la tarde... ...evitamos gasto al club y encima que el césped esté mal... ...todo parecía indicar eh, que era lo mejor jugar el sábado... ...¿qué es lo que ocurre?... ...que nos encontramos que el Granada... ...pues a pesar de ser un equipo de segunda vez... Y, ...y de primera división su primer equipo... ...no nos acepta el cambio de jugar el 15 y el 22... ...como le propusimos en su día... Y deciden jugar el día 8 Unilateralmente el día 8 a las 5 de la tarde Como federativamente entran dentro de plazo Y de legalidad Pues estaremos ya a las 5 de la tarde el día 8 Teniendo en cuenta lo que tú dices Que con la baja de David Ruz, de Vicente La de Calderón Y bueno, y evidentemente y, y no para de contar, Dios quiera No pase nada este domingo, eso te iba a decir Pues tendremos que repetir con algún jugador que otro Y bueno, ahí está Torres Que hasta ahora está administrando de manera... Eh, magistral haciendo encaje de bolillos con todo eso, y seguro que si además tiene que ir algún chaval del velo va a hacer bien y, y aguantar allí ese partido. Y veremos un partido. Ojalá que traigamos resultado para ver un bonito partido de vuelta, porque todo esto no tiene otro objetivo. Y es que cualquier futbolista de la primera plantilla del Linares termine la semana con mínimo 70 minutos jugados. Hay algunos que juegan 90, otros 70, por lo que sea, y algunos que incluso. Hacen doblete y juegan 100 o 120 minutos. Yo creo que para los que no están contando en liga es fundamental que, que alarguemos esto lo máximo posible. Por eso el Linares no tira la copa. Nunca. Pero no la tira porque confía en los, de la plantilla que tiene. Confía en la plantilla, confía en Manu Castillo, si tiene que ir Marcos, si tiene que ir Enrique, si tiene que ir Silva. Es que como tenemos el club que tenemos, la copa era para eso precisamente. Entonces, lo que no vamos a cometer el error de jugar con los mismos el domingo miércoles, domingo miércoles. Y mientras podamos ubicar a todos los jugadores, yo creo que por la salud de la plantilla, del vestuario y del club, ojalá llegamos muy lejos en la Copa. Uh -huh. Iba a cometer un error porque te iba a preguntar, eh, Edu, eh, ¿sabes a los delanteros que te van a enfrentar el miércoles? Pero bueno, tú me puedes contestar, es que no sé si voy a jugar el miércoles, lo mismo juego mañana. <laughs> y además, bueno, teniendo en cuenta que la semana pasada estuvo aquí Enrique, que el día siguiente metió dos goles y que a los tres o cuatro días debutó con el primer equipo que el Rincón Deportivo tiene esa magia, ¿no? Pues teniendo en cuenta eso, yo ya espero que juegues mañana 90 minutos, a meta un hat-trick y, y el miércoles otro ratillo. Eh, pero bueno, te voy a preguntar presumiblemente en el partido de copa, ¿sabes a quién te, te vas a enfrentar? Bueno, pues el propio nombre lo indica, ¿no? Un Granada de los nombres de los delanteros, la verdad que no porque las no, no los seguido mucho al día aquí el colega. Janilla, ¿no? Kevin. No lo he seguido mucho, pero bueno, seguro me imagino, vengo de un filial que es el Jaén y estuvo en Segunda A y tenía un buen buen equipo. Me imagino el Granada en Primera División, el filial, y además lo está haciendo en Segunda B, ¿no? está teniendo muy buenos resultados. Uh -huh. Que además hablamos, José, de la plantilla de Linares, pero que Granada ve una señora plantilla en el club de Segunda B. Es que hablamos de jugadores internacionales que van a jugar contra nosotros. ¿eh? O sea, que nadie piensa que es moco de pavo que nos vamos a enfrentar a, a quizá... Quizás, si no me equivoco, junto con Almería B la mejor de las mejores plantillas, hablo de plantilla. A lo mejor el Real Jaén o el Marbella puede tener un 11 igual de bueno o mejor quizá que el de Granada B, pero seguro que en 22 jugadores estos clubes cuidado. ¿eh? Es decir, que lo mismo nos da que juegue el Granada con los titulares que con los suplentes y, y yo, permíteme que lo diga, al Granada lo mismo le da que juegue el Linares con los titulares que con los suplentes porque estáis demostrando... Que, ...que... dais la cara a los partidos de Copa... ...la Copa de Diputación, bueno, pues dice... ...bueno, rivales de menos entidad... Pero ...siempre fuera... ...siempre fuera, efectivamente... ...presión en los campos... ...especialmente en las Navas, por ejemplo... ...pero es que ha llegado en Loja... Eh, ...Gallego no la olió contigo en Linarejo... ...Brazales tampoco... ...el otro día, pues lo tuviste amargado un buen rato... ...a pesar de la, de la derrota... ...y yo supongo que eso os tiene enchufadísimo. De cara a, de, a darle un toquecito en, en el hombro a Torres y decirle Oye Torres, que estoy aquí, que conmigo puedes contar en Liga Si tuvieses que jugar mañana, por ejemplo Supongo que, que no, bueno, no te van a temblar las piernas, ni mucho menos Si te temblasen las piernas no, no serviría para, para ser futbolista Pero, pero estás preparado, lógicamente ¿no? Sí, pues supuesto Y además con mucha gana imagino Muchas ganas, como ha dicho Alberto Se ha confeccionado la plantilla con 22 jugadores al principio Y cualquiera de esos 22 jugadores podría jugar tanto en Copa como en Liga sí. Y se ha demostrado ¿no? en una competición como la Copa de Diputación, la primera vez que se disputaba. Y siempre con el hándicap que ha dicho Alberto de jugar afuera, un campo pequeño, con presión. Y el equipo, cualquiera que, lo ha, que ha jugado, lo ha hecho bien. Y ya no solo eso, sino el otro día en la Copa Federación contra Loja en casa se vio que cualquiera de los que jugamos y de los que no jugaron está capacitado. Perdona, en Loja también se vio a través de Televisión Linares. ¿eh? En Loja también se demostró, sí. Eh, siempre que viene alguien nuevo a la plantilla le hago la siguiente pregunta. ¿Quién es el futbolista? ¿Quién es el compañero que más te aporta? Bueno, en mi caso quizá por pasar más tiempo solo de Jaén, ¿no? tanto Ingenio como los Vito siempre en los viajes pues intenta darme los consejos, también tengo más confianza con ellos, paso casi todos los días con ellos. Pero luego dentro del vestuario sí que es verdad que es lo que más me ha sorprendido, ¿no? una plantilla muy unida que en cualquier momento siempre hay uno para echarte un cable para darte un consejo en mi caso pues siempre intento fijarme en los que juegan mi posición como son chicos rosales siempre son los que están por delante tuya no e intenta pues, tomar sus consejos y sobre todo chico que es el más veterano es el que más consejos te suele dar y, y siempre cualquiera de lo que te dice pues bueno claro es que eh, tú llegas a linares por confianza pero claro, en línea de estas con un señor llamado Francisco Pérez Pérez y, y hace un máster universitario con él a su lado, ¿no? Porque además, bueno, eso sí lo tiene Chico, que a los jóvenes os ayuda una barbaridad. Yo veo los entrenamientos y veo que está siempre dialogando con vosotros y, y poder tener la suerte de entrenar y jugar con, con Chico es hacer un máster, estoy seguro. A mí me gustaría estar en el pellejo, en vuestro pellejo y, y disfrutar de la, de la sabiduría de, de Chico. Alberto, te voy a poner en un compromiso. Eh, tú, eres, sí, tú eres torero, me vas a torear con la segunda parte, pero me gustaría que me dijeras lo más positivo y lo más negativo del equipo hasta ahora. Bueno, cosas negativas hay pocas, sinceramente. Cosas positivas, pues, evidentemente, yo creo que primero los resultados, ahí están. Y segundo, yo creo que lo que más nos sorprendió positivamente a todos es lo que estamos hablando: el hecho de que. ...están respondiendo todos... ...es muy complicado... Eh, ...que por ejemplo la gente joven que ha venido aquí... ...por pues el caso de Lara, el partido... ...del otro día en Maracena o el de casa... ...que respondan de esa manera... ...es que Linares no es un equipo de tercera... Eh, ...habitual, Linares es un club que... que tiene su presión mediática... ...que, que van a ver los dos mil personas... ...y el que esta gente esté respondiendo bajo ese rol... ...a mí me sorprende positivamente... ...no quiero hablar de todos pero sí que los jóvenes... Me gusta que se hayan adaptado rápido y que tengan esa, esa cara dura, esa soltura de, de bueno de no venirse, no achantarse por, por la presión que puede haber aquí. Lo peor, pues bueno, es que ahora mismo pocas cosas malas. Yo creo que lo peor está por llegar, porque ahora mismo, sinceramente, lo de Vicente, el no saber un poco bien. Parece que hoy, precisamente esta mañana, está hablando con él y, y evoluciona bien, pero siempre. ...con la cosa de no tener muy claro, ¿no?... ...que exactamente una lesión un poco rara, ¿no?... ...hablábamos esta mañana de eso... ...lo de David, que es el colmo de la mala suerte... ...además... Eh, ...al principio se notaba quizá un poco... ...falto de forma, pero... ...ya, concretamente, los dos partidos con el Loja... ...particularmente yo lo he visto... ...a un ritmo ya de competición... ...bien, ¿eh?, un jugador ya... ...casi al nivel... ...con el alta, digamos, también competitiva... ...en ese sentido, de poder decir, bueno que mañana me juego la bichuela y puedo contar con él. ¿no? Una pena y además la gente como está trabajando. Y ya te digo que para mí lo peor está por llegar porque ...porque hasta ahora no podemos señalar en negro prácticamente nada. Hay que decir bueno, que el de Deportivo abrió esta semana la campaña de abonados por petición popular y ha habido 30 nuevos abonados aproximadamente. 1.216 exactamente es la cifra que, que hay cerrada actualmente. Ya les digo... Eh, 30 en esta semana, fíjense a dónde llega la, la ilusión de, de la afición del, del Linares deportivo. Edu, por cierto, una pregunta que se me ocurre, no hubo presentación oficial en tu caso, pero ahora que se ha puesto de moda eso de ves al escudo, ves al escudo, ves al escudo, eh, si algún día metes un gol con el Linares y la gente te canta ves al escudo, no hay problema, ¿no? Bueno, yo no soy de, eso, de esos tópicos que se dicen, ¿no? yo prefiero demostrar la cosa en el campo, hacer la cosa como yo sé y bueno, todo irá. Eso está bien. Era compromiso. <risa> <risa> Hay que Eso. decir que con el Jaime tampoco lo he hecho. Uh -huh. Así que no es una cosa que me llame la atención. Uh -huh. Te voy a ser sincero. Yo, a todo aquel que veo besar el escudo, cuando lo veo en jugones y en los Manolo y tal, veo que besa el escudo, digo, qué falso eres. Sí. Porque dentro de dos años le ofrecen 200 millones más y, y besa otro escudo. O sea que, y yo creo que el escudo se besa nada más que uno. Y es porque es el que se siente de verdad. Y al fin y al cabo, aunque no seáis profesionales, pero casi lo sois, y ayer estuviste en el Jaén, hoy estás en el Linares, y quién sabe si mañana vas a estar otra vez en el Jaén, o en el Granada, o en el Real Madrid, o en el Barcelona. Es decir, que si tienes que besar todos los escudos de los equipos por los que vayas a pasar, que si por mí fuera no besarías ninguno más, ¿no? Te quedarías aquí toda la vida, como chico, hasta los 40 y tantos. Pero no vamos a decir la edad, que luego <laughs> hasta los 40 y algo. Pero pero bueno, la verdad es que la pregunta iba un poquito en plan coña. Era para ver por dónde salía. Pero yo cuando veo. no me gusta nada eso de ver a la gente besando el escudo. Os tengo que dar las gracias a los dos por estar aquí, ¿vale? Especialmente, bueno, por las prisas, un poco el secuestro de Alberto y tal. Eh, pero claro, el programa no puede acabar todavía porque falta una cosa. Yo creo que Alberto ya sabe cuál es, y es que todo aquellos futbolistas eh, que se incorporan a la disciplina de Rincón Deportivo y pasan por aquí una primera vez, pues tienen que dirigirse a esa cámara que ya está enfocada para ti, no sé, fíjate si, si mi, mi compañero de realización ya me tiene calado. y a la afición del lineal deportivo, pues que conozca un poquito más a Osorio y que les mande un mensaje a los aficionados, a esos que, que también hablan de ti. Bueno, nada, solo deciros que muchas gracias ¿no? por el trato recibido, tanto... Dentro y fuera del campo, que para mí es un orgullo vestir esta camiseta y la confianza que se ha depositado en mí y que espero poco a poco poder ir teniendo minutos y demostrar todo lo que soy capaz de hacer en el campo y que juntos podamos tener el objetivo esperado. Uh -huh. Tengo que decirte que en el campo tienes este son y saber estar y en el plató que había mucha bromitas, mucho cachondeito ha estado genial también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí a vosotros. Señores, eh, la segunda parte se la vamos a dedicar a niños pequeños, pero en este caso tenis de mesa. Vamos a hablar de ping-pong, que los niños del club tenis de mesa Linares no dejan de cosechar eh, éxitos. Por cierto, el equipo senior femenino, el de superdivisión, está en Vladimir, en Rusia, disputando la segunda fase de la Eurocup. Jugaban esta mañana a las 12 de la mañana, no tenemos todavía el resultado. Juegan a las 7 de la tarde y juegan mañana otra vez a las 12 y ya se vuelven para acá. No tenemos todavía resultados, pero informaremos en, en Twitter en cuanto lo sepamos. Les recuerdo: mañana a las 6 de la tarde todo a Linarejo y el miércoles a las 5 de la tarde, el equipo de Televisión Linares estará en Granada contándole lo que haga allí Edu, Osorio y compañía.